Estamos realizando un allanamiento aquí en la localidad de Alto Verde, esto es en el sur de la provincia, en el marco de una causa que veníamos trabajando de hace un mes aproximadamente, con la subdelegación sur de drogas peligrosas a cargo del subcomisario D'Adamo, en el día de la fecha con autorización del juez federal en feria, el doctor Raúl Daniel Veja, se ha allanado este domicilio en calle San Martín al 300, donde nos encontramos en el fondo de la vivienda con alrededor de 80 plantas de marihuana de diferentes tamaños que oscilan entre un metro, 1,50 m, 2,50 m, hasta plantas de 3,50 m de la especie cannabis sativa. Así que bueno, hay un detenido que alquila en este lugar, es mayor de edad, tiene 29 años, conocido como el Gordo Ezequiel. Él es oriundo de la ciudad de Concepción. Y bueno, el modus operandi que tenía era plantar, cosechar, cuidar la planta, fraccionar y luego vender el producto de esta planta. En la zona de influencia llegaban compradores de Aguilares, de Monteros, de Concepción, del mismo Alto Verde, todo de estos lugares, de Trinidad. Así que bueno, con este procedimiento hemos desbaratado esta plantación de marihuana acá en la ciudad de Alto Verde y deteniendo al responsable, que está detenido incomunicado. Se han secuestrado 280 semillas de picadura y todos los elementos que se utilizan para este tipo de actividad. Acá lo importante es que la población ha colaborado denunciando anónimamente esta situación, y la investigación fue llevada a cabo por el personal de la Delegación Sur de la DIGEDROP. Es importante la colaboración de los vecinos. El Gordo Ezequiel, que está viviendo en esta casa y sería el que cuidaba esta plantación, ha quedado aprendido a disposición del juez federal a cargo del doctor Vejas.